i per haver estat aquí durant tota aquesta acció de denúncia. Ara, a continuació, hi haurà una xerrada a càrrec de l'Hugo. L'Hugo compartirà amb vosaltres la seva experiència in situ a un camp de refugiats, concretament a Lesbos. Crec que pot ser molt enriquidor el que aporti en aquesta xerrada. Us demanem que no marxeu. I un fort aplaudiment per l'Hugo, que ja pot venir. Mira, el tenim aquí. Un fort aplaudiment, si us plau, per l'Hugo. Ai, perdona, perdona. Hola, hola, hola a todos. Bueno. No, voy a... Me gustaría organizar esto un poco como una charla y lo primero que voy a hacer va a ser resignar la autoridad y bajar de las alturas y ver si nos podemos organizar un poquito hacia acá. Así podemos hacer un poco de intercambio de cosas, de ideas, de experiencias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Me gustaría empezar contándoles un poco por qué estoy aquí, porque me dieron un micrófono. Que de alguna manera una de las cosas que quiero cuestionar de arranque es la autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad, simplemente es una situación casual que por haber estado en algunos lugares me hayan invitado a hablar aquí, y lo que quiero hacer es compartir un poco con ustedes una perspectiva, que es mi perspectiva, lo que alcancé a ver en el lugar, etcétera. Entonces les cuento un poquito. Me gustaría que si alguien me quiere interrumpir lo haga en cualquier momento. Sigo hablando con el micrófono y teniendo un poquito de altura simplemente para que me vean y para que me escuchen, pero por lo demás incluso podemos compartir micrófono o hacer algo como para entretenernos un rato y participar un poco entre todos. Entonces les cuento un poco cómo fui viviendo esta historia y cómo fue que aparecí en medio de los refugiados en enero de este año. La cosa empezó desde el lugar donde vivo, en Salou, cuando empiezo a prestarle atención a toda esta temática de los refugiados y a enterarme un poco de las cosas que estaban pasando, que cómo me enteré en realidad fue a través de Facebook, porque tengo una amiga que se fue a Lesbos desde Estados Unidos y de pronto me empezaron a aparecer fotos de Lesbos, de la isla de Lesbos, de los refugiados, del trabajo que ella hacía, y me empecé a interesar. Cuando me empecé a interesar, lo primero que me ocurrió fue empezar a ver historias, a escuchar historias, todas muy dramáticas y todas, para mí, difíciles de soportar. Iban generando en mí una tensión que, honestamente, era algo bastante desagradable. Y de pronto empezó a surgir la idea de ir a Lesbos y empecé a explorar, a ver qué había que hacer, a ver si uno podía ir a la isla donde estaban llegando todos estos botes que la gente contaba, y llegaba la gente aterida de frío, llegaba la gente con problemas de hipotermia, donde había montones de voluntarios de todos los lugares del mundo ayudando a esta gente. Y realmente esto me motivó, pero más que motivarme, lo que les quiero contar es que me dio la fuerza, es decir, mejor dicho, la perspectiva de que era posible para mí, NN, viviendo en Salou, sin ninguna profesión específica que pudiera servir de ayuda a los refugiados, enfermero, médico, socorrista, marino,
realmente poder llegar ahí y poder participar. Puedes participar simplemente como un ciudadano. Y esto fue un poco lo que arrancó mi motivación de movilizarme hasta Lesbos. Y finalmente me decidí, hice un viaje. Ya detrás del arranque del viaje, empecé a pensar que quizás había mucha gente que estaba en la misma situación que yo. Es decir, gente que decía, yo quisiera ir, quisiera hacer algo, quisiera ayudar. Y entonces dije, una de las cosas que pretendo hacer en mi viaje es explorar cómo es ir a ayudar, qué posibilidades hay para el ciudadano común de meterse a hacer algo y cuáles son las actividades y tratar de juntar esto. Entonces, a raíz de ahí se formó un pequeño grupo en Facebook que le llamamos Voluntarios por Lesbos, que todavía sigue activo. Y a través de este grupo, bueno, simplemente nos empezamos a organizar un montón de personas y finalmente viajé. Viajé con una amiga italiana que estaba en Italia y nos juntamos en Atenas y seguimos viaje. Y lo que vi en Lesbos, y lo que le quiero contar que es relevante, que no es parte de una historia, o es un poco la lectura que yo hago de lo que vi, lo que me pareció una oportunidad única, que lo que pasaba en Lesbos era una situación única. ¿Cuál era la situación única? Justamente que la sociedad civil se había autoorganizado de muchas formas diferentes en un lugar donde la gente empezó a ver que llegaban estos botes, que llegaban los refugiados, empezó a ver que nadie los atendía, empezó a ver que tenían necesidades y se empezó a organizar en grupos. Y cada grupo se lo montó de la manera que buenamente se le fue ocurriendo, pero lo que empezó a ver fueron estas pequeñas estructuras. Y esto es importante para los que están también en el tema del activismo. Hablamos mucho de voluntarios independientes. A mí cuando me presentan en alguna charla, y bueno, el título que tengo, porque todo hay que titularlo y etiquetarlo para que nos entendamos, supongo, entonces el título que tengo es que soy un voluntario independiente. En realidad, voluntarios independientes no existen. Esto es una cosa que quiero cuestionar. ¿Por qué? Porque en realidad cualquier persona que quiera hacer una actividad voluntaria, o por lo menos el 99,9, dejemos un margen de error, realmente depende de alguna estructura. Lo que la estructura puede no ser formal. Puede no ser una ONG, puede no ser una estructura oficial, puede no ser una institución. Pero la estructura es un grupo de gente que se organiza para hacer cosas con algún criterio. Y va detrás de algún tipo de ayuda. El ejemplo, supongo que el ejemplo más concreto que tenemos es el de la ONG catalana Proactiva Open Arms, que encontró que había realmente una necesidad de ir a rescatar gente en el mar y decidió organizarse. Pero siempre es un grupo de gente. Y cuando ellos se formalizaron en una ONG, pero de cualquier manera, una vez formalizados, los voluntarios van porque existe la ONG. De la misma manera hay grupos independientes, que fue lo que yo vi en Lesbos, ¿no? Una cantidad de gente que había creado estructuras, a veces eran simplemente un nombre de un grupo de amigos que se pusieron a hacer un tema y se dedicaron a, vieron una necesidad y se dedicaron a cubrir esa necesidad. Y en esto me gustaría compartir, y acá si quieren interrumpirme me pueden interrumpir, pero me gustaría dialogar un poco, pero una de las cosas que me pareció esencial. O sea, yo lo que me encontré en Lesbos fue un hervidero de gente de todos los lugares del mundo. Con una especie de sed, parecíamos, y me incluyo, moscas en la miel. Y la miel del cuento era la posibilidad de participar, la posibilidad de ayudar. Mi lectura del tema, que es la lectura que hago en carne propia, es que estos temas humanitarios, estas tragedias humanitarias, provocan una enorme angustia en cualquier persona que meta la nariz en el tema. Y cuanto más uno ahonda en el tema, más angustia provoca. Y esto incluso tiene todavía un grado más superlativo, que es cuando uno contacta a la gente, cuando uno contacta a las personas que están padeciendo la crisis humanitaria, porque además entonces le pone cara y le pone toda una historia personal detrás. Y dentro de esta idea general de que las crisis humanitarias provocan en la gente que está pasivamente viéndola por televisión, por decirlo de alguna manera,
Pues una de las salidas posibles es apagar la tele, es desconectarse del tema. Y esto me gusta decirlo porque a veces criticamos a la gente que no se involucra y a la gente que no se mete. Pero es muy difícil meterse según para quién, porque hay que tener una capacidad de sufrir con el otro. Y la capacidad de sufrir con el otro sin poder hacer nada es una capacidad que muy poca gente tiene. Y esto me interesa comentarlo porque veo que hay mucha gente también de la plataforma. No sé quiénes son quién, debería haber preguntado al principio. Pero como sé que estoy hablando entre muchos activistas, me gusta comentar esto porque a veces nos hace perder un poco la fe en la humanidad toda esta historia. Y yo lo que vi en Lesbos era algo que hacía recuperar la fe en la humanidad. Y no solamente a mí, que es bastante irrelevante, excepto porque soy el que les está contando el cuento, sino, por ejemplo, una anécdota que le pasó a un amigo mío, un chico inglés que vive en Madrid, decidió en las Navidades, justo unos días antes de que yo viajara durante las Navidades, decidió viajar a Lesbos y pasar las Navidades en la playa ayudando con los botes que llegaban cargados de gente. Y el día de Navidad le tocó un bote en el que venían adolescentes y jóvenes de Afganistán y de Irak. Y en este grupito de jóvenes fue, dentro de todas las personas que venían en un bote, suelen venir unas 50 personas, 60, siempre más de 40. Es un bote preparado para 20 personas que viene atestado. Pues en este bote en particular, siempre cuando baja la gente de los barcos, de los botes, estamos los voluntarios y nos acercamos a la playa, y uno siempre se engancha a interactuar con alguien, por algún tipo de afinidad o por lo que sea. Siempre hay dos o tres con los que uno se queda hablando y con los que empieza de alguna manera a conocerse. Y a este amigo mío le pasó que se enganchó con estos chicos, este grupo de adolescentes o de jóvenes. Y entonces estos jóvenes le empezaron a preguntar una pregunta que nos hacen a todos. Esto lo viví también en Lesbos y puedo dar fe que es una de las preguntas clásicas. ¿Para quién trabajas? Y claro, este chico le contestó: yo tengo una empresa en Madrid, trabajo para mí, aquí estoy haciendo un trabajo voluntario. ¿Cómo un trabajo voluntario?, le preguntan los chicos. Dice: sí, vine aquí porque, bueno, me interesa ayudar en esta crisis, bla, bla, bla. Y entonces los chicos le vuelven a preguntar: pero ¿realmente no te paga nadie este trabajo? No. Y dice: ¿y vos estás aquí? Dice: ¿sos cristiano? Sí. Dice: ¿ahora no son las fiestas que ustedes pasan con la familia, las fiestas de reunión, etcétera, etcétera? Dice: sí, pero bueno, decidí que una buena manera de pasar estas fiestas era compartirlo con ustedes y estar aquí para ayudar. Y estos chicos, la conversación más o menos terminó ahí, y contaba mi amigo que los chicos se fueron al lugar donde tienen que hacer el registro y tal y cual, y al otro día le dejaron una nota antes de partir para Atenas y seguir el viaje por la ruta de los Balcanes que se hacía originalmente, ¿no? La gente desembarcaba en las islas, de ahí tomaba un ferry a Atenas, de Atenas iba en autobús a la frontera y de ahí tirando hacia el norte para llegar a Austria o Alemania. Entonces le dejan una nota, y en esta nota brevemente decía que esto que él estaba haciendo les había hecho recuperar la fe en la humanidad. Y hago una pausa porque me cuesta decirlo. Pero lo cierto es que esto me resultó súper conmovedor, porque pensé que el trabajo de alguien NN, que un día está viendo en Salou, mirando su Facebook y ve que hay algo que pasa en Lesbos y se engancha y va, realmente podía estar aportando un granito de arena detrás de una historia que es muy densa, porque hay que pensar con qué facilidad un joven machacado por la guerra y machacado por todo lo que le está pasando en países como Afganistán, Irán o Irak realmente se puede radicalizar. Y lo pienso porque yo también pertenezco a una generación que se radicalizó. O sea, cumplí el día 15, 59 años,
y como se habrán dado cuenta por el acento, vengo de la Argentina y pertenezco a una generación en la que la mayor parte de mis compañeros murieron siendo muy jóvenes, justamente porque se engancharon en esta radicalización de la que les hablo, de la que es tan fácil engancharse a esa edad. Entonces, esta anécdota que les cuento ocurrió antes de que viajara. Y cuando viajé, entonces ya fui con la idea de que era una cosa importante y buena que la gente fuera. Que la gente llegara a esas islas, que la gente hiciera cualquier cosa en esas islas, de cualquier tipo de ayuda. Que conociera cara a cara a la gente que estaba llegando en los barcos. Y pensé en mi imaginación, o sea, de que quizá esto pudiera colaborar como una especie de mensaje a contrapelo de la xenofobia. Porque en el fondo, quizás sea la xenofobia lo que está en las raíces de las guerras. A veces, y es válido, entendemos que la causa de todo esto son las guerras. Pero quizás la guerra sea la parte mecánica de algo que todavía está antes que la guerra, y que es la xenofobia, que de alguna u otra manera, al margen de los intereses, puede ser que haya efectivamente grupos con intereses detrás de la guerra y que montan una guerra. Pero lo que les quiero señalar, cuando me refiero a que la xenofobia está también en la causa, es que es muy difícil, por lo menos en algunos países, organizar una guerra sin un consenso. Y la manera de obtener ese consenso es realmente difundir la xenofobia, que supongo que, no sé si hay alguien que no estará de acuerdo, pero en general es un poco lo que sucede a través de los medios de noticias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el cuento es más o menos así. Finalmente fui a Lesbos, finalmente hice montones de trabajos diferentes, estuve viendo todas las cosas que hacía la gente detrás de la organización. Algunas cosas me parecieron de una delicadeza realmente conmovedora, cuando grupos de mujeres se dan cuenta de que, por ejemplo, a las mujeres árabes les resulta difícil pedir elementos de higiene femenina, y entonces, como se dan cuenta de ese detalle, dicen, a ver, acá tenemos que montárnoslo de alguna manera para ofrecerles esto y que lo puedan aceptar, porque siguen teniendo la necesidad, por más que culturalmente les cueste pedirlo. También, como humanista que soy, si se quiere, me conmovía mucho ver gente de distintas ideologías que era capaz de dejar de lado las ideologías y trabajar felices, contentos, en camaradería, en un grupo absolutamente diverso. Uno de los lugares donde trabajé es un grupo que se llama Plátanos. Y Plátanos es un lugar que está en el norte, en la isla de Lesbos, y que fue organizado por los anarquistas griegos. Y en este grupo de anarquistas griegos, donde era súper interesante porque todas las noches teníamos asamblea, todo funcionaba con asambleas, y las asambleas para mí eran súper divertidas porque en general eran en griego, y no sé griego. Pero de cualquier manera ahí estaba para participar, y siempre había alguien que de alguna manera hacía las traducciones, aunque si no fuera toda la traducción, las esenciales, y ahí nos íbamos enterando, y ahí uno podía participar también de la asamblea y formar parte del tema. Y en este lugar había una cocinera. En el periodo que yo estuve, una mujer que la queríamos todos, entre otras cosas, supongo porque nos evocaba a la mamá que nos daba de comer. Era la mujer que realmente se ocupaba de dar desayuno, almuerzo y cena a todo el mundo, incluidos los refugiados y todos los que estábamos ahí. El campamento anarquista era un lugar bastante interesante porque todos participábamos de todo. La comida que había era para los refugiados y para los que estábamos ahí, y la ropa que estaba igual era para los refugiados, pero si necesitabas una camiseta, te ponías la camiseta que estaba en las donaciones, y así funcionaba. Era una manera interesante, no la juzgo, pero me llamó la atención de alguna manera. Y el caso es que esta mujer, que era la cocinera, y a la mujer a la que todos adorábamos, era una mujer que venía de una de estas iglesias norteamericanas, motivada porque Jesús le decía a través de su pastor que había que ayudar al prójimo. Y la verdad que era llamativo el contraste ideológico que había, y por otro lado, ver cómo funcionaba todo eso, no solamente
como un equipo que andaba, sino además el afecto que había entre todos nosotros, mucho más allá de la cuestión ideológica. Y creo que esto de alguna manera perfila, tal vez, por lo menos deja el interrogante, de que quizá para poder trabajar en un tema de este tipo en gran escala, tengamos que plantearnos cómo hacer para incluir al otro. Porque de alguna manera el tribalismo, la historia de pertenencia a un grupo, corre el riesgo de dejar gente afuera y eventualmente la cantidad de gente que se queda afuera es muy grande y tal vez no nos lo podemos permitir si es que queremos hacer algo que sea realmente efectivo. Es decir, ¿cómo incorporar al otro? ¿Cómo trabajar con la tribu de enfrente? ¿O cómo disolver un poco el límite que me marca la tribu de pertenencia? Esto fue un poco lo que yo viví en aquel grupo de anarquistas griegos y me pareció que era algo que también valía la pena contárselos. Y bueno, la historia de Lesbos terminó más o menos así. Estuve realmente viendo un montón de actividades diferentes. Había, también todo hay que decirlo, en toda esta organización de gente que tiene muchas ganas de hacer y de participar, se gasta muchísima energía. Estas organizaciones nunca son efectivas. Esto hay que decirlo porque es mucho más efectivo si uno, por decirlo, pone una autoridad y todo el mundo trabaja con esa autoridad y hay una especie de coordinación central que tiene poder sobre los demás. En este sentido sería mucho más práctico, ¿sí? Y más efectivo. Esto también hay que decirlo. Y se producen cosas, por ejemplo, que la gente hace campañas para juntar ropa para los refugiados. Entonces se juntan, pues un pueblo entero se moviliza a juntar ropa para los refugiados y se llena un contenedor de ropa para los refugiados y ese contenedor de ropa para los refugiados después hay que pagarlo, que cuesta un montón de dinero enviarlo a Grecia y transportarlo en Grecia. Y en Grecia llega una nave gigantesca cuyo alquiler está pagado también por donaciones de gente. Y en esas naves hay grupos, como por ejemplo un grupo checo que ya lleva unas 3.000 voluntarios en el terreno a lo largo de lo que va, desde finales del año pasado hasta ahora llevan más o menos 3.000 voluntarios en el terreno. Estos checos se dedican, por ejemplo, a organizar las donaciones, se dedican a regentear estos almacenes. Y son los que organizan un poco la historia. La historia requiere muchísima organización porque todas las donaciones que llegan a un almacén hay que clasificarlas. Uno de los trabajos que me tocó hacer un día fue ese justamente, que es uno de los trabajos menos glamorosos, donde no te puedes hacer un selfie con un niño al lado de un bote y sentirte un héroe, o por lo menos ponerlo en el Facebook, sino que realmente se lo pasa uno abriendo cajas de donaciones y ordenándolas en otras cajas por tallas, por ropa de niño, por ropa de mujer, por etcétera. Y en este trabajo de clasificar, por ejemplo, la ropa, encontrábamos todo tipo de objetos y cosas extrañas. Y entre las cosas que encontrábamos, por ejemplo, apareció, de las que me tocó sacar a mí, por ejemplo, un vestido negro de fiesta con zapatos de tacón, que yo pensaba, claro, la persona que lo habrá puesto esto en la caja habrá pensado, y bueno, estos refugiados también tendrán que ir de fiesta algún día. Y hacíamos bromas entre los que estábamos ahí con eso. Un amigo mío llegó a sacar un par de esquíes de una caja muy grande. Son cosas curiosas, pero cosas que suceden. Y estas cosas suceden justamente en esta especie de gran entusiasmo donde alguien dice, sí, sí, quiero hacer algo, vamos a organizar una colecta, y organizan en su pueblo una colecta y llenan contenedores. Estos contenedores dan mucho trabajo cuando llegan al lugar, porque en el lugar estamos los voluntarios que gastamos horas y horas y horas para clasificar un montón de cosas que no sirven para nada y las ponemos en una caja apartada. Ahí en Lesbos había las cajas, las etiquetábamos como bazar, porque la idea era que en algún momento esa ropa se saliera a la venta en algún tipo de mercadillo y devolviera algún euro para la causa. Entonces, todo este trabajo y toda esta cantidad de horas y de esfuerzo realmente sí que tiene mucho desperdicio. Esto es un poco lo que quiero reconocer. Y por otro lado, soy de la idea de que en la medida en que vayamos captando o aprovechándonos de la experiencia de los demás,
nos podemos ir autoorganizando, tal vez optimizando esa autoorganización. Pero que de todas maneras, a mí me parece genial que la gente se movilice y haga cosas aunque me mande los esquíes. Y esta es una lectura personal, no tienen por qué compartirla, simplemente aprovecho que tengo el micrófono y se los digo. Que detrás de esta movilización, había muchísima gente en Lesbos también. Uno de los grupos con los que trabajé fueron los bomberos de Castilla y León. Fue el grupo con el que recibí mi primer barco. Quiero decir, el primer día que estaba en la playa y llegó un barco con gente buscando refugio. Y por suerte, y digo por suerte, me tocó una experiencia nada traumática. En lugar de ser uno de estos típicos botes de goma, a mí me tocó un barco sólido, rígido, en el que venían 300 personas que habían hecho un viaje fantástico porque el mar estaba laminar, el mar estaba hecho, esa mañana estaba hecho un lago, otros días estaba muy fuerte, pero ese día estaba genial. Y no se les había parado el motor a medio del camino ni nada, o sea que habían llegado en su barco, en 45 minutos habían hecho el trayecto de la costa turca y ahí estaban. Y bajaron todos como los niños, parecía que llegaban a Disneylandia. Y en algún lugar esto lo agradecí, porque es bastante traumático cuando pasan otras cosas, cuando viene gente en otras condiciones. Y bueno, para ser el primero me resultó muy, muy agradable que fuera un barco así donde la gente bajaba sin ningún tipo de trauma. Por otro lado, era un barco grande en el que la gente había pagado bastante más de lo que paga para cruzar de Turquía a Grecia en un bote de goma. Y si en un bote de goma pagan unos 1.000 euros por persona, ahí las familias que bajaban habían pagado unos 3.000 euros por persona, de media. Y es muy interesante el estar en el lugar, es algo que les recomiendo a todo el mundo. Que vayan, que consigan la manera de acercarse a un campo o a algún lugar y que puedan interactuar con las personas. Cambia mucho la perspectiva y cambia mucho, incluso si uno es observador, cambia hasta las ideas que uno cree tener sobre uno mismo. Concretamente ese día cuando llegó el barco, yo me creo una persona que realmente tiene superado los prejuicios. Y realmente pensé, después de haber viajado durante toda mi vida por todo el mundo, pero curiosamente sin haber conocido Afganistán, pensé que realmente no tenía ideas preconcebidas de cómo era o dejaría de ser la gente en ningún lugar. Y aquel día del barco, por esto que le digo que cuando sucede un desembarco así y los voluntarios al final acabamos haciendo un poco de tertulia o amistad con algún grupo en particular, a mí me pasó que me enganché con una familia, padre, la madre y dos chicos adolescentes. El más chico tenía unos 14 años y el otro tendría unos 17, 18, un chico muy alto. La familia súper elegante, bajaron del barco, se cambiaron los zapatos que se habían humedecido. Y nos pusimos a hablar y muy educadamente enseguida, en cuanto empezó a haber un reparto gratuito de té por parte de los voluntarios, uno de ellos fue a buscarme un té y a traerme un té. Y en el momento en que viene la pregunta obvia de dónde son, esta gente me dice que son de Afganistán. Y yo empiezo a sonreírme y por dentro a sentir la sorpresa de lo que me estaban diciendo, de que eran de Afganistán. Y cuando regresé al hotel esa noche a dormir me reía solo porque pensé, evidentemente, si alguien me hubiera preguntado si yo tenía algún prejuicio sobre cómo creía que eran los afganos, hubiera dicho que no, pero evidentemente lo tenía. Porque me pude dar cuenta que lo que sea que yo tenía en la cabeza, que eran unos afganos, esta gente me lo estaba contrastando porque lo que estaba viendo no me parecía que no podía ser. Y este tipo de experiencias son experiencias que las ofrece el contacto. Que el hecho de estar en el lugar y del hecho de conocer a la gente nos hace ver incluso también dónde y cómo esta especie de demonio de la xenofobia lo tenemos quizás en alguna u otra medida todos. Y este es un buen ejercicio también para los que tenemos ganas de colaborar con los derechos de los refugiados y para los que tenemos ganas de
incluso que la sociedad un poco se haga más receptiva a todo este tema y que podamos ser realmente un grupo de un país de acogida, una sociedad de acogida. Y una de las cosas con las que tal vez estamos luchando, que quizás habría que comprenderlo también, es el miedo. Y esto es igual lo último que voy a hacer aprovechándome del micrófono y después me encantaría que nos engancháramos un poco en una conversación, si se animan. El miedo tiene una particularidad y es que nos hace perder la empatía. Y cuando perdemos la empatía podemos ser los seres más crueles que pisan el planeta. Si hay alguno que se siente desilusionado de la especie humana, le sugeriría, si cabe, que investigue la temática del miedo. Porque tal vez no sea que somos malos bichos, sino que cuando nos atemorizamos nos convertimos en malos bichos durante un tiempo, mientras dura el miedo. Y esto de durante un tiempo lo digo porque creo que es la única grieta en el sistema para que tratemos de incorporar al otro, de pensar qué le pasa a esta gran parte de la sociedad que se ha vuelto xenófoba. Y yo prefiero creer que no son xenófobos, prefiero creer que están xenófobos. Porque si están xenófobos, yo tengo algo para hacer. De alguna u otra manera, ni siquiera sé cómo, lo confieso, porque no podría tener yo semejante receta, pero por lo menos entre todos, discutiendo, debatiendo, haciendo públicas charlas que no sean realmente demasiado frontales de ideología contra ideología, sino algo más parecido a lo que les contaba que pasaba en Plátanos, donde de alguna manera estaba esta señora de la iglesia norteamericana cocinando a todos los anarquistas y ver si realmente desde ese lugar podemos explorar alguna vía de comunicación sobre esta hipótesis, que tampoco sé si es cierta o no, pero de que a lo mejor por lo menos una buena parte de los xenófobos no es que son xenófobos, sino que están xenófobos, y a ver si lo podemos explorar de alguna manera, abrir un debate público y empezar a generar espacios donde discutamos y donde discutamos todo, donde pueda venir esta gente y decir qué le pasa que tiene tanto terror de que aparezcan los refugiados en nuestra tierra. Y tratar de discutir estas cosas. Y bueno, no me quiero alargar más porque si no sería aprovecharme del micrófono, que ya me aproveché bastante. Y me gustaría invitarlos, si se animan a, no sé, a hacer preguntas, a discutir, a contar cosas, a lo que quieran, aprovechamos un poco más del rato, si es que queda. Yo, de mi parte, gracias. A ver, me hacen una pregunta. Cuento la pregunta, ya que tengo el micrófono, hago las dos cosas. La pregunta me están haciendo es que cómo están las cosas ahora o qué hace la gente. Pues ahora, como todos los refugiados, es decir, hay dos temáticas que son diferentes. Los refugiados que llegan a las islas, que esos inmediatamente quedan presos, que quedan presos formalmente durante 3 días y luego pueden seguir presos otros 21 días si no consiguen en esos 3 días identificar quiénes son. Y en general tratan de, bueno, no se les da demasiada información y la idea es devolverlos a Turquía. Con los que yo estoy trabajando, que no son los de las islas, son los otros 50.000 refugiados, casi 60.000 refugiados que hay en el territorio griego, repartidos en muchos campos de refugiados. Con esta gente, en estos campos, se está empezando de a poco los grupos y las ONGs pequeñas y los grupos independientes que tenían algún nombre o alguna trayectoria, están de vuelta empezando a poder entrar y a poder gestionar actividades. Es un tema que va lento, pero va yendo. Ah. Sí, ¿no? Que decía que el tema de ir de voluntario
¿Es tan fácil como llegar allí sin nada, plantarte y acoplarte en algún grupo que esté ahí ayudando? ¿O desde aquí se puede maquinar un poco para organizar e irte allí? Diría que ambas cosas son posibles, aunque ahora, y digo ahora a partir de que los lugares que eran abiertos, campos informales, como era Idomeni, por ejemplo, que era una especie de gran campamento de esos que quedan después de una fiesta, gran fiesta de rock and roll, parecía, para los que tienen mi edad, que no habrá muchos, pero parecía gusto que aquello. Y en un lugar así es muy sencillo, porque como hay muchas pequeñas estructuras, es cuestión de llegar, decir hola, buenas, mirar qué tipo de estructura te gusta, y encuentras, por ejemplo, la tienda donde se bañaban a los niños. Una mujer se le ocurrió la brillantísima idea de decir, aquí, como hay tantas dificultades para los niños, los baños, la higiene, pues voy a montar una tienda grande, y montó una tienda como aquella que está allá, una de esas tiendas grises, que después se fue ampliando. Y adentro puso unos cuantos cubos y los voluntarios le calentaban agua y era una especie de, como las líneas de lavado de los coches, entraba el niño por una punta y le quitaban la ropa, lo metían en el agua, lo lavaban, lo peinaban, le sacaban los piojos y salía por el otro lado, ¿no? Y la madre lo venía a buscar. Y que estos son este tipo de cosas que a mí me fascinan, de la creatividad y la delicadeza que puede tener la gente cuando visualiza una pequeña necesidad. Y, por ejemplo, pues mira, tan fácil como eso, llegas a un lugar así y ahí está. Ahora es un poco diferente porque como la gente está en campos donde no nos dejan entrar libremente a los voluntarios, ellos pueden salir y te puedes montar cosas con ellos afuera. Ellos entran y salen todas las veces que quieran de un campo. Yo me dediqué a recorrer en el último viaje que hice a Grecia, a recorrer un montón de campos justamente para tratar de entender cómo podía seguir esto de la ayuda en el futuro. Y toda la gente que entrevisté, toda la gente con la que hablé, toda la gente la encontré paseando fuera del campo. Pero si yo quería entrar no me dejaban, como no tuviera algo que ver con algún grupo. Al principio de todo esto era solamente dos o tres ONGs las que tenían acceso. Una de ellas, Praxis, que es una gran ONG griega que existe desde antes que existieran los refugiados. Se dedica a temas sociales en Grecia. Y esta ONG es una de las que tiene bastante acceso a los campos. Pero ahora, de a poco, por las noticias que estoy recibiendo, distintos grupos, incluso de aquellos grupos libres que había en el gran campamento de Idomeni, están empezando a hacer trabajos específicos otra vez. Hay escuelas montadas, hay grupos de niños montados, hay montones de actividades que se van haciendo en distintos campos. Entonces, contactar de acá con un grupo de esos y decir si tu ayuda puede ser bienvenida en tal y cual fecha, supongo que sería la manera más idónea hoy por hoy, cómo están las cosas, de ir a hacer voluntariado. Oh, ay. Bueno, jo volia fer... Hola, Hugo, moltes gràcies per la xerrada, és molt interessant. Felicitar-te també per aquesta estada in situ a Lesbos i donar un cop de mà de justícia, no?, i una manera de plantar cara a tota aquesta injusta i impune situació. Jo volia fer la reflexió pel tema de les donacions, no? Vaig estar un temps vivint a Nicaragua i durant els anys que hi vaig estar moltes vegades rebíem donacions bàsicament dels Estats Units, de llapisos de colors, i moltes vegades els rebíem mossegats, llibretes usades, llibres trencats, i realment la decepció del qui rep la donació és brutal i tens la sensació que t'estan prenent el pèl o que algú ha utilitzat Nicaragua, per exemple, com un container, no? En la línia del que deies tu, agafar uns esquís i ficar-los com una donació és una burla, jo crec, una mica, perquè ho estàs enviant amb un camp de refugiats, gent que està patint moltíssim i que evidentment no pots anar allí a ficar la teva brossa, que ja crec que ja n'hi ha prou de condicions inhumanes, de salut, etc. Per tant, crec que les donacions sí, que hi estic d'acord, però s'han de fer des d'una vessant de justícia social, a manera de dir, no estic d'acord i vaig a fer una donació de roba, però roba que està o nova, o la vas a comprar, o roba que estigui bé, però realment no estic d'acord amb utilitzar un camp de refugiats com un container on anem a tirar tot allò que ens sobra. Bueno, era tall de reflexió. Me parece muy buena tu reflexión. Bueno, yo doy dinero a ACNUR y hace poco un amigo me mandó así un mensaje por Facebook poniendo a ver... Yo contribuyo económicamente con ACNUR y un amigo, que no lo sé si tiene razón o no, te quería preguntar a ti,
pues ponía verde a ACNUR diciendo, no sé, como que no hace nada y no sé qué. Me gustaría que si tú tienes una opinión sobre si la labor de ACNUR es positiva o no. Bueno, esta es una de esas preguntas que es como una trampa de la que me voy a escaquear horriblemente. De cualquier manera me voy a excusar entre tal vez con que una de las personas que coordina ACNUR aquí en Tarragona es un gran amigo mío. Objetivamente lo que puedo decir es que hay una enorme cantidad de material indispensable de ACNUR en el terreno. Esto es objetivo. Una enorme cantidad de material. Las tiendas donde viven los refugiados, por ejemplo, son todas de la ACNUR. ¿El problema? Espera, habla. ¿Puedo hablar yo? Sí, me contestarás. Yo puedo hacer una pregunta ya. Vale. Sí, déjalo que acabe. Estamos interesados en lo que te está diciendo. Sí. ¿Quieres que te... el micrófono? Es que no te escuché. Ah, vale. No, bueno, llego hasta ahí nada más. Todo lo que te puedo contestar objetivamente, porque en realidad para contestar adecuadamente tu pregunta tendría yo que conocer datos que no conozco. Y el hecho de estar en el terreno y haber conocido 6 campos de 50 campos que hay, realmente no me habilita como para darte una respuesta adecuada. Como puede ser el caso de mi amigo, no lo sé, ¿eh? No tengo datos para analizar, pero hay un riesgo de gente que con un sentido de la aventura y de hacerse los progres, se vayan de excursión a un campo de refugiados y a lo mejor se pongan a criticar a ONGs que hacen una función. O sea, es posible, es verdad que toda ONG tiene sus límites porque toda organización humana tiene sus límites, pero algo hacen, ¿no? Y entonces esto es un poco peligroso porque luego la gente por Facebook, que es un arma terrible de descontrol y de descalificación gratuita, pues empieza a decir, ACNUR son unos hijos de puta, son el enemigo, entonces desanima a la gente a dar dinero a ACNUR, con lo cual estos campos de refugiados se pueden quedar con una ayuda que ACNUR sí que hace, que me parece muy bien que se pueda criticar, pero que se critique pues lo que sea, si hay unas injusticias o lo que sea, pero descalificar así a ONGs que están haciendo una labor, ¿no? Entonces, pues me parece muy bien que los voluntarios vayan a través de una ONG, porque ahí es una cierta, más que nada para librarse de estos aventureros que pueden ir por allí a meter bulla en un sitio donde lo que menos se necesita es bulla, ¿no? Lo que se necesita es solucionar problemas muy sangrantes de una gente, ¿no? A ver, el tema es bastante ríspido. Hay una sola cosa en la que me mojo, y me mojé en su momento y me sigo mojando ahora. Con respecto a que la gente vaya, soy realmente un entusiasta de que la gente vaya al lugar y participe en la medida que pueda y como pueda. Y esto incluye a todo el mundo. Y esta polémica ya la vi en Lesbos, justamente con el grupo de bomberos, el que primero trabajé, el grupo de bomberos de Castilla y León, que habían elegido un lugar, una esquinita de toda la isla, la esquinita más humilde, donde realmente no llegaban muchos barcos, pero era un lugar complicado, con rocas, y ellos que no tenían ningún medio, nada más que los trajes estos de goma, pues se metían a dirigir a los barquitos para que no se rompieran contra las rocas. Y ellos se quejaban mucho de que en el resto de la isla, por ejemplo en la zona de playa, había a veces una llegada de un bote de goma con 50 refugiados que era recibida por 500 voluntarios que cogían a los niños y se los llevaban y las madres gritaban y los niños lloraban y ellos se sacaban la foto. Y esto sucedía y lo más fácil sería ahora realmente despellejarlos y criticarlos. Pero la verdad es que la sociedad está compuesta por todo eso
y está compuesta por gente que está en distintos también etapas de su desarrollo, de su madurez, y todo esto es en parte también necesario, que esta gente vaya, que también reciba el feedback negativo, que reciba el que la gente se lo diga y le diga, oye, mira, cada vez que te llevas un niño de un bote para sacarte tu bendita foto y colgarla en el Facebook, hay una madre que está desesperada porque no sabe quién le robó el niño, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pasan, y tampoco es que pasen ilimitadamente, porque también la gente que está ahí corrige, y esto es lo que yo entiendo por autoorganización. Que sí que va gente que hacen cosas que a lo mejor no son ideales, o incluso algunas cosas que son dañinas, pero sí que se corrigen también. Esto es posible. La única cosa que realmente me resultó preocupante y en la que me mojé activamente fue cuando en el campo de refugiados de Idomeni hubo grupos que movilizaron a los refugiados, concretamente a grupos de algunos cientos de refugiados, 100 o 200 refugiados, para hacer movilizaciones de protesta o para hacer acciones del tipo abrir una valla o interrumpir el tránsito en una autopista a los camiones que intentaban solucionar el tema del comercio. El comercio se trabó entre Grecia y Macedonia y todos los países del norte se trabó durante 2 meses, estuvo bloqueado porque los refugiados habían hecho un campamento en la estación del tren y el tren no podía pasar. Y esto estuvo así durante 2 meses. Pero al principio, cuando eso recién ocurrió, el comercio lo primero que hizo fue, al no poder ir en tren, pues empezó a mandar las cosas en camiones. Entonces hubo grupos de europeos que movilizaron a grupos de refugiados para que fueran a hacer sentadas en las autopistas y no dejar pasar a los camiones. A esto me opongo con todas las letras, y en esto me mojo y lo digo porque creo que hay que decirlo. Lo que no se puede hacer, y me parece que es la línea que no hay que atravesar, es llegar a la utilización de los refugiados en una cuestión de bandera. Movilizarlos para mi ideología particular. Creo que si estas luchas tienen su lugar, que me parece indiscutible, porque no soy yo quien para discutir esto, si estas luchas tienen un lugar, también tienen un actor. Y los actores de estas luchas debemos de ser las personas que tenemos un pasaporte europeo y que tenemos una embajada que nos respalda, y no esta gente que está en un territorio de prestado con un papelito que parece papel de váter, que además tiene caducidad y ya caducó. Y esto era un poco. Bueno, más enseñas que corte, así que no sé, ¿hacemos una pregunta más? ¿Sí? Sí, que se nos está yendo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Tenemos una preguntita más? ¿O no? ¿Eh? Pero es que hay otro grupo, nos hemos... Escucha, yo pues quiero decirte... Vale. Quiero decirte que las ONGs cumplen su función, solamente hace falta que veamos lo que ha hecho Médicos Sin Fronteras esta semana. Ha renunciado a todas las subvenciones estatales, de donde sea, para poder ser libres, porque les metían en un corsé. Pero no era esta mi pregunta, solamente hago hincapié a lo de las ONGs. Tú has nombrado productos de higiene femenina. Mi pregunta es, ¿conseguisteis que los hombres utilizaran preservativo y se los facilitabais? Porque mientras estén en la situación que están, tienen que adoptar esas medidas. No podemos estar trayendo niños al mundo para que luego se los queden, como todos sabemos. Así es que me gustaría que, si tienes medios, insistan en que ellos tienen que utilizarlos ahora. Si después pueden volver a sus países, ellos tienen sus normas, pero mientras estén en falso, tienen que utilizarlos. Te lo digo porque vengo de misa, vi a una rumana y se lo he dicho igual. A ver, mientras estéis aquí, no criéis más de lo que toca. No porque yo no comparta el que tengan los hijos que quieran, sino porque ahora agrandan el problema. Solamente esto. Lo que te puedo comentar es que sí, que efectivamente se distribuyeron cantidades de preservativos y que parte de la distribución de preservativos se hizo a pedido, justamente, de que los hombres lo estaban pidiendo y se empezó a organizar. No participé personalmente, pero me consta. Bueno, gracias. Una última. Solo
Es un momento solo. Yo quería preguntarte por el estado de ánimo de los refugiados, precisamente. Aunque solo sea con una sola palabra, el decirme si están esperanzados, si están desesperados, si están enfadados o incluso rabiosos o en contra de todo lo que está pasando. Es decir, con el hecho de saber exactamente los que son más pequeños, cómo van a sentir toda esta rabia, todo este desorden que hay en Europa de cara a los refugiados, que tengo mucha pena. Pues sí, la pregunta da para una respuesta de una hora. Lo que te puedo decir es que lo que me tocó ver a mí, que tampoco es representativo, porque para entender cómo están los 50.000 refugiados habría que saber cómo están los 50.000 refugiados, yo conocía cuatro. Pero de cualquier manera la impresión que me causó es que especialmente la gente mayor, mayor me refiero a los adultos, no tanto a los niños, están realmente padeciendo muchísimo, arrastrando lo que traen de la guerra, que es horroroso. Yo no tenía ninguna experiencia y les digo que realmente la parte más terrible de toda esta historia que les conté, que las conté bastante linda, o intenté contarla bastante linda, es realmente contactar con las personas que estaban en su casa y de pronto cayó una bomba y vieron rodar la cabeza de su abuela, las piernas de su tía, y todo esto, al estar en contacto, empiezas a estar en contacto con las historias y a ponerle nombre y apellido a la cuestión. Y esto es devastador. El dolor este está, la gente lo lleva bastante bien, pero es algo que arrastra. El 70% de la gente padece estrés postraumático. Los niños también, pero en general los niños tienen como la posibilidad de recuperarse más que los adultos. Fuera de eso sí que están frustrados, con miedo, crisis de ansiedad, no tienen nada que hacer, el tiempo realmente les juega en contra, porque tienen mucho tiempo ocioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tendríamos que hacer otra charla porque si no me van a echar. Bueno, gracias otra vez a todos.